es Music Man. Esta es una Catless. Esta tiene los micrófonos de Inbay. Los Fury. Esta yo la puse, digamos, un Fender Strat. Es un modelo de Strat también con maple Roasted Maple. Rostizado al fuego para que no pierda la calibración. Y es mucho más dócil. Es más, si ustedes ven, formadita. No es tosca, porque el modelo de la Fender vieja es tosca, es gorda, es pesada. Es, sí, es una Fender clásica. Lo que pasa es que, bueno, para cierta gente le queda bien, para gente por ahí que es baja le queda gigante, es como una Gibson. No a todos les queda bien estéticamente. Tampoco hay gente que no tiene las manos grandes. Yo tengo mano grande, entonces yo no tengo problema con las guitarras. Pero yo he tenido alumnos que tienen mano chiquita. Es más difícil poder dominar un instrumento cuando tus dedos son cortos, ¿no? Hay guitarras con diapasones más angostos. Esta es más de los 50s, imitación Fender de los 50s, pero también hecha con una calidad de madera y con todo lo que está hecho con mucha calidad, con locking tuners también. También vienen con formato de humbucker. Esta es una 78, pero esto pesa, son dos guitarras de estas. Es ultra pesado. Tocas 20 minutos y que pedís por favor una silla. Está hermosa, la de Richie Blackmore, todo lo que vos quieras, o Malmsteen, pero en realidad es demasiado pesada. Es un pedazo de mueble. Esto para mí es mucho más versátil y cómoda, como la vieja de los 90 que tengo ahí.